La mayoría de las personas aprenden acerca de los diezmos en la iglesia antes del bautismo. Bueno, yo lo aprendí a través de un árbol. Sí, un árbol de naranjas. Era muy joven, pero lo recuerdo muy bien. Mi padre era un pastor adventista en Luau, Angola. Teníamos 10 árboles de naranjas alrededor de la casa. Mi hermano y yo teníamos permiso para comer de 9 de ellos, pero el 10º árbol estaba apartado por una razón especial. Producía su diezmo. No teníamos permitido comer de ese árbol, ni siquiera tocarlo. Hoy, como pastor, me siento bendecido por la vida de fe de mi padre. Fue en casa, no en la iglesia, donde aprendí a respetar a Dios y el diezmo. Esto fue crucial. Él trajo a nuestra casa la lección enseñada en el jardín del Edén. La oportunidad de reconocer la autoridad de Dios y su dominio no solo sobre el jardín aquí en la tierra, sino sobre nuestras vidas.